¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, depende del horario en que nos encontremos, o en todo caso, muy buena semana. Renovada semana de este último mes del año que nos tiene juntos y con muchas expectativas por lo que vendrá. Ya sea para finalizar este año como para el 2019 que comienza con mucha actividad. Hablando de actividad, y esta es una de las cosas lindas que le pasa a este equipo y a este titular del equipo, es poder compartir aquellas fiestas familiares donde somos convocados por distintas circunstancias, ¿no? Fundamentalmente por amistad. Así que nos fuimos una disparadita para honrar la invitación hasta Obrero Dique Ballester, a los pagos de la familia Figueroa, puesto que allí Delfina Figueroa, Delfi para los amigos, una gauchita que vimos crecer y desarrollarse en cada una de las fiestas que nos hemos encontrado, llegó a la mágica edad de los 15. Y allí, con la ayuda de sus papis, sus abuelos, juntó una gran cantidad de amigos entre los cuales nos contábamos. Y esto es lo que vivimos allí. El primer bloque del programa será precisamente para contarles un poquito lo que allí pudimos ver, sentir y disfrutar. Luego, en esta distinta forma de comenzar el programa, todavía nos quedan algunas montas remanentes de aquella linda fiesta que vivimos en Cuatro Esquinas, allí en los aledaños de Chipoleti, en la fiesta de la cooperativa del 30. Y no nos vamos a quedar con ella, sino que lo vamos a compartir. Y por último, para finalizar el programa, una suerte de reseña histórica del lugar donde en los próximos días vamos a estar, este fin de semana, esto es en Junín de los Andes, en el Club Cordillera. Por undécima vez, 11 años ya lleva a la fiesta de la cordillera, y esos 11 años nos tuvo allí como protagonistas también, gracias a Dios, y este año también. De tal manera que eso es un poquito, en apretada síntesis, lo que vamos a poder compartir en este programa. Y una cosa, no se me olvide, quedan pocos días ya para el sorteo, para el concurso de Lubrano Hogar. Ya son centenares los amigos y conocidos que se han plegado a esta iniciativa. Por allí tienen suerte y se llevan, o se lo llevamos nosotros en todo caso, junto con Lubrano Hogar, un hermoso juego de living. Simplemente tiene que seguir las pequeñas reglas de juego en la pantalla, ¿no? Simplemente cuántos años está en el aire esta producción, este programa, El Carretero. Mire, la ayuda la tiene acá arribita nomás. Es muy sencilla. Nos dejan sus datos personales, DNI, lugar de residencia, su nombre, y quién le dice que por allí le aparezca El Carretero por su casa con un hermoso juego de living. Ojalá pudiéramos tener 1 millón de juegos de living para llevar uno a cada uno de su casa. Pero bueno, las cosas son así. Así que bueno, comenzamos el programa de esta manera. Nos vamos de fiesta primero, ¿sí? Nos vamos a Obrero Dique Ballester, allí a los 15 de Delfina. Que un día te di promesas de amor, entonces yo no sabía este destino cantor, entonces yo no sabía, perdona, este destino cantor. Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevo.
recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré. Ya recuerdo en mi canto mi vida, en zambas te nombraré. Cuando recuerde la zamba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. Los invitamos a una de las celebraciones más grandes de la Patagonia. Decimaquinta Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa. Viernes 14 y sábado 15 de diciembre en Coronel Belisle, en su 65º aniversario. Julián Burgos, Julián Oderis, Amar Azul, Antonio Tarragorros, Capanga, entre otros, para disfrutar en familia. 14 y 15 de diciembre, Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa en Belisle. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Implotir está esperando su casa. Viviendas Plotier, su proyecto, nuestro compromiso. Viviendas premoldeadas, estructuras en steel frame, diseños minimalistas, proyectos estándares y personalizados de acuerdo a su necesidad. Máximo plazo de entrega, 30 días. Viviendas Plotier, Francisco Vives Reus, 3800 Plotier. Teléfono 299-466-7880 o 299-466-7913. Para vestir su casa como usted merece, Lubrano Hogar. En Lubrano, los precios no se los contamos. Véalos usted mismo. Créditos en el acto y a sola firma. Todas las tarjetas. Lubrano Hogar. En Roca, Regina y Allen. Petrolera San Agustín, una estación de servicio con todos los servicios. Completo mini shopping y autoservicio gastronómico, baños con duchas, wifi, todas las tarjetas y débito. Y naturalmente, combustibles por mayor y menor puestos en destino sin cargo en todo el Alto Valle con modernas unidades equipadas con la última tecnología. Petrolera San Agustín, bien argentina, regional y con calidad certificada. Ruta 22 y Ruta 6, General Roca. Vallecor Sociedad Anónima, una empresa familiar y regional con proyección nacional por sus altos estándares de calidad. Fábrica de cartón corrugado, papel sulfito raña, esquineros de cartón, bolsas de polietileno. Vallecor Sociedad Anónima, Ruta 22, kilómetro 1172, apoyando las manifestaciones tradicionalistas.
Centro Empleados de Comercio de General Roca. Consultorios médicos y odontológicos. Laboratorio de análisis clínicos. Asesoramiento legal integral. Campo recreativo y deportivo. Turismo social. Óptica. Descuentos en cristales y armazones. Hoy más que nunca, un sindicato al servicio de la gente. Y el Tommy Jesús de Neuquén, otro de los apellidos que tiene los ruedos aquí en el día de Neuquino. Resub, señoras y señores, Palenque en el medio. Vamos, Tommy Viejo, a echarle de acuña al pibe. Está todo listo. Hay buena máquina abajo. A que brillen las espuelas en el sol de la tarde de Chipoletti. Enganchó, se incorpora, llegó arriba. Ahí está martillando, me lo llamó. Y lo bajó. Y cortito fue el viaje de Resub. Sí. Me quedé un cachito por ahí. Ahí está vos, ahí está, salió, señoras y señores, Charmo la camorra, ahí está Roca Lindo, por el lado arriba, la quinta, la altara, la cola, barra, el pita, señoras y señores, comprometido en quien tuvo que sacar. Leonardo González, salió, se escuchó el chasquido de la loca, ahí está trabajando el hombre y está dando la mierda. Se fueron abajo y llegan abajo y quedaron abajo y Nicolás la tuvo que largar. Dame el aplauso a Chipoletti. El camino se va del paro número 2 del Sergio Pérez, reservado el Mirola, y arrancó el Mirola, mira un tuñano, tengo un tuñano, los blancos que al recordarlo me alegro, de un lado era blanco y negro y del otro negro y blanco, de ser un verso recolgó el rebenque en el mástil de su brazo y llegó al tiempo con ese rebenque enarbolado allá en la cúspide para saludar a todas las paisanas. Ahí está con ese balsecito como para que los baile. Ese tornillo que se llama el Leoño, el Nicolás Escudero, el que arrancó a cambiarle chino por punto. Ay, hermano querido, si quería rienda que se compre, para que le entregaste gasto. Le ganó el reservado, se llama el Vasco Reservado de la marca de Flores. Y arrancó el Vasco porfiado, arrancó un tornillo que arrancó del palizado de acá. Se vino frente del palco, como para que podamos ver que despuelazo. Arriba del tú se le tiró uno, pueden aplaudir. Omar Martínez ganó en la tarde de Río Negro, Pañuelo. Joaquino, el único o el último vaquero que tuvo la banda oriental. Ahí está, el Daniel González. Vamos a ver qué pasa, Charrúa viejo. Arrancó otro Alca Nevada y arrancó un Charrúa, que no defiende mucho. Pucha este basto con el Cimera porque es argentino. Ellos tienen el basto el récord completo. Pero quiso decir presente aquí en esta patria, en el sur de mi celeste y blanca. El Hugo Galdame, reservado en Picardía. Qué volcada, y le salió arriba. Le devolvemos un aplauso, mi pueblo querido. Se maloteó el puesto reservado, pero tiene un gaucho arriba y que estalle en la espalda nuevamente. El Hugo Galdame, se va del pal número 1, el Lucas Stanley. Vamos, Lucas, viejo, lo sorprendió. Mira, hay un más, pero pasó la tabla de cogote. Otro reservado que se maloteó esa bufanda que tenía la escaleta. Penacho, que lo retiró, lo empujó otra vez con la noche oscura para que corte para adelante. El Lucas Estalibar detiene para el río. Se va el capricho, favorita, estamos dispuestos. El sol le presta los últimos grados para que brillen las escuelas. Se colgó el torrido negro arriba, cambió rebenque. Ahí está trabajando el Ariel Retamar. Le va presentando afuera, le va entregando un poco de rinda para que pique el pico. Va castigando firme. Tiempo. Arielcito Retamar. Señores, se va. Sebastián La Rosa y la loca linda le enganchó. Se la puso en la tabla de cogote, no le gustó la yegua. Se vino de pata. Ahí está trabajando. Castiga firme, se da contra el palo. No le presta juego. No pica la yegua para el campo. Tiempo para Sebastián La Rosa. Tiempo de aplauso, Chipoletti. Claro. A ver qué pasa. Vamos, Vicky Viejo. Echale con todo lo que tiene. Ahí está. Ahí está el gastero. Ahí está echándole de acuñado. Está el Miguel Arrinaga. Va castigando firme la lonja. Le asienta las 8 púas. La lleva a responder. Tiempo. Hay tiempo de jineteada. Deje que un verso le haga. Vamos a ver qué pasa. Ahí
Ahí está el otro zurdo, señoras y señores. Enganchó y salió la Laguna. Salió Carlos el freno. Ahí está castigando firme la Loca. Se va la Laguna por el centro del campo. Martínez se cuelga, va. Castigue, va. Farisoto va queriendo ganarle a la yegua. Va a llegar el tiempo. Tiempo de aplauso para Farisoto. Tiempo de aplauso, Chimboletti. Ahí levantó el Rodríguez, un Riquelme, autorizó la bota. Se va el CF, se va el CF, se va el Vintera. Vamos a ver. Me enganchó y una colgada tremenda de Lovero. Ahí está la cámara de esos carmelos. Cada de bulla, cada de bulla. Lo está pisando, mira que jineteaba. Ahí está el Severino Montesino. Haga de bulla, aplauda, 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 aplauda. Tremenda copada de Severino Montesino de Vintera. Levantó el aplauso de la tribuna de Chimboletti. Está cruzando el revés, que se va el Pupi. Dice, se va el Juan Mendieta. Cruzó el revés, que enganchó, salió de media vuelta Machacrana. La reservada y está castigando. Ahí está castigando, pero no le presta juego, no le encuentra el botón de los colmados. Y queda el tiempo, testigo de la actuación de Juan Mendieta y el aplauso de la gente. Y vamos finalizando. Pasador, Menocino. Los invitamos a una de las celebraciones más grandes de la Patagonia. 15ª Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa. Viernes 14 y sábado 15 de diciembre en Coronel Belisle, en su 65º aniversario. Julián Burgos, Julián Oderis, Amar Azul, Antonio Tarragorros, Capanga, entre otros, para disfrutar en familia. 14 y 15 de diciembre, Fiesta Provincial de la Semilla de Alfalfa en Belisle. Allí estaremos también con nuestras cámaras. Convénzase. Petrolera San Agustín, una empresa regional comprometida con la calidad y la atención. Combustibles por mayor y menor, puestos en destino sin cargo en todo el Alto Valle. Calidad certificada, precios y condiciones de pago a convenir. Petrolera San Agustín, en Ruta 6 y Ruta 22, teléfono 2984-443278. Todas las tarjetas y débito. Vallecor, Sociedad Anónima, desde el Alto Valle para el país. Fábrica de cartón corrugado, flejes y hebillas, cajas para peras y manzanas. Vallecor, Sociedad Anónima, una empresa regional y argentina apoyando las manifestaciones tradicionalistas. Ruta 22, kilómetro 1172, teléfono 44-414-22. En nuestros 15 años de gestión obrera, continuamos abriendo mercados y también estamos en General Roca, Canadá 756, casi Avenida Roca. Porcelanatos, cerámicos, pegamentos, financiación con todas las tarjetas. Cerámica Sanón Facimpad. Fortalece tu hogar. Promo imperdible de Riggi Hermanos. 12 cuotas sin interés. O podés sorprenderlo como nunca con la promo de Pirelli 4x3. Como siempre, todos los caminos llegan a Riggi Neumáticos. Misiones 1460, teléfono 442-3777. En Plotier está esperando su casa. Viviendas Plotier, su proyecto, nuestro compromiso. Viviendas premoldeadas, materiales de primera calidad, excelente precio final. Máximo plazo de entrega, 30 días. Viviendas Plotier, Francisco Vives Reus, 3800 Plotier. Teléfono 299-466-7880 o 299-466-7913. Thank you.
Como lo adelantáramos en el comienzo del programa, este último tramo del mismo lo utilizaremos como una especie de reseña histórica de nuestros viajes a Junín de los Andes, ya sea a los festivales del Club Cordillera como a la Fiesta Nacional del Puestero. Dos hermosas celebraciones que identifican a la ciudad y la región y que nos tuvo como convocados, lo cual agradecemos profundamente. Un collage de los distintos viajes y vivencias que comenzara ya hace 10 años ya, por el 2008, con nuestra primera visita, ocasión de la primera edición de la fiesta del Club Cordillera. Y ya casi partiendo en estas horas, una vez más, para los pagos juninenses, a vivir una nueva edición del Encuentro de Jinetes y Caballos Elegidos. Hasta la vuelta. Gracias por acompañarnos y, como siempre, buenos caminos para todos.